y alguno estará diciendo el día del vídeo de ayer, pero Manuel, debes decirlo aunque sea que sí, porque sí, que el mundo muy tal, pero tienes que preocuparte de ti. Sí, hombre, yo ya me preocupo de mí, yo me preocupo de mí, pero eso no quiere decir que yo acepte una cosa que no la veo. Digamos que los recursos públicos están ahí, para cuando los necesitas, y para cuando no los necesitas, no los debes de tocar. Y si los tocas, debe ser consecuencia y hacer que tu vida, tus actitudes, tus acciones, pues en algún momento, aunque sean algunas cosas, pues tengan valor para los demás, que ayudes a alguna persona de alguna forma, es lo que en líneas generales. Son recursos de todos, igual que dicen, no, Hacienda somos todos, y Hacienda somos todos, pero no solo para cobrar, sino para dar, para contribuir. Claro, luego nos cabreamos por cómo gasta estos sinvergüenzas todos el dinero. Bueno, gastan, pero me refiero a gastan a Pepito, Juanito, Manolito y Andresita, pero, o sea, son tíos todos, pero una tía también hay, ¿eh? Igualdad. Cada uno que me va a decir algo. Vamos a ver el tema de las pastillas. ¿Cómo lo podemos contar? Os voy a hacer un breve resumen de la tía. La tía pensaba allí que, a ver, si esta no usó la palabra convencerte. No, la palabra que había usado la otra no era convencerte. Sí. Esta es la número 4, yo en un momento dije la número 3. La 1, la 2, la 3 fue la que me dijo sí. Sí, convencerte es la palabra. Sí, es convencerte. Pues esta es la idea que tienes de a ver si convencerte para... No es convencerte yo, está muy equivocada, es convencerse ella. Yo ya le dije lo que había. ¿Cuánto es lo mínimo? 2 meses. Pues mira, voy a tomar 2 meses de medicación y ver qué pasa. Yo te digo justo lo que me pasa cuando me tomo la medicación. Pero no es porque yo la necesite, no. Es porque tú la necesitas. Tú la necesitas para... Estamos en A. A ver si hay alguna opción de ir a B. Porque por ahora ni siquiera estamos en A. Estamos fuera casi. Fuera casi. No, se niega. No quiere, se niega. Te van a hacer sentir mejor. Y os sentís mejor. Yo puedo asumir lo que es sentir mejor. Lo comprendo. Y yo a veces siento mejores cosas, me siento a mi modo cosas muy bonitas dentro de mí, muy mejores, pero no suele haber esas cosas porque hay ciertos problemas. Pero no son esos problemas, a ver, es complicado esto explicar, porque se creen que me siento mal, pero hay unos sí, pero hay unos no. Mi problema es el concepto de bien y mal, que cambia bastante de mi situación a la situación normal de ellos, de lo que tienen aprendido como bueno, malo, me siento deprimido, no me siento deprimido, tengo una angustia, no tengo una angustia, tengo estrés, tengo una crisis de algo, ese tipo de cosas. No me pasan a mí. Lo podríamos resumir, aunque mis sentimientos están asociados de otra forma a tacto, a gusto, al olfato, en líneas generales, y a mi empatía, que funciona de una forma un poco distinta. No es una empatía de mira qué bonito es este animal, ay qué bonito es no sé qué. No, a mí el animal no me parece bonito. Te puedo decir, oye, es un perro chulo, no sé qué, no sé cuánto, pero no voy a desarrollar ese ay, no sé qué, lo quiero tocar, no sé. No es así. Solo pasa igual con las personas, con algunas que aceptas ese contacto. A mí el contacto físico es bastante, no es un simple contacto, es una comunicación. No, tampoco me quiero extender. Entonces vamos a volver a lo que estamos hablando de las putas pastillas, porque esa parte toda de funcionamiento mío es complejo, claro. Entonces esta mujer piensa que si yo me siento mejor es que ya no me voy a sentir tan mal, y como no siento mal voy a ser más optimista, entonces voy a tener ganas de hacer cosas, igual salgo de la habitación. Y eso que ya le dije, mi problema es físico, lo que no se me pasa tal y cual, aunque en esa parte de ahí se lo pasan por el forro todos, bien. Y del otro, yo no tengo problemas. Aunque experimente ciertas situaciones de angustia y tal, no es como esa angustia destructiva y tal, es como un jarrón. Os lo voy a explicar, es como un jarrón. Mis sentimientos tienen forma, ¿no? Son objetos. Volviendo al vídeo de ayer, cuando sentía tristeza, la tristeza estaba ubicada a este lado, tenía así una formilla por aquí. Notas ahí, igual que cuando estás enamorado, tienes incluso enfado, ira, y pues muchas veces en el cuerpo sientes zonas de, pues sí, yo siento muy bien esas zonas, no solo en la zona del pecho, sino a veces incluso más ramificado. Eso quiere decir que en situaciones donde hay un tacto y una correlación mental con ese tacto,
la mano y el tacto se convierte, es muy igual, extensivo, milimétrico. Me podría montar un complicamiento aquí que ya llevamos bastante tiempo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí todo en curiosito. Las pastillas, ya le dije, en ningún momento de estos 30 días ha habido una variación de mi nada. No hay absolutamente ninguna variable mía cognitiva, de mi estado tal, que se haya variado, pero es que ni un ápice. Ni un porcentaje de un 0,05, ni una duda, ni un nada, ni una alegría. Pero cuando digo ni alegría, también quiere decir ni para abajo. O sea, yo no voy para... No estoy contento, porque no lo estoy, pero es que tampoco estoy triste. Puede haber a veces pequeñas perturbaciones, muy pequeñas. No causan un estrés para que yo acabe encerrado en una habitación, es lo que no están entendiendo ahí. Ni siquiera... Yo soy una persona con ganas de hacer cosas. He usado la palabra ganas, cuando igual debería usar constructividad. Soy una persona muy constructiva. Recursos físicos y económicos, es la única razón por la que yo no hago esas cosas. Pero no es que yo esté, no trabaja, no tiene un trabajo porque esté anulado por la depresión, que es lo que ellos creen. Por eso me dan las pastillas, que te van a sentir bien. Y como te sientes, no me siento bien, porque ya le dije, mira, a mí me puedes dar la cosa absolutamente más fuerte que tengas y me puedes liquidar físicamente el cuerpo, de acabar hecho un piñoto. Pero mentalmente no va a haber eso. Ha habido una adaptación de las pastillas de la primera semana. La primera semana, a partir del cuarto o quinto día, me empezaba a sentir un poco mal. A poco mal se me disparó la sudoración y había un pequeño retardo, como cuando empiezas a beber, que mi primera fase es que, bueno, mueves la cabeza y hay un pequeño delay. Al tomar la pastilla, unas 2, 3, 4 horas después. A partir del día número 10, 11, empezaron a pasar cosas en mi cuerpo, en mi mente, no. Empecé a tener dolor de barriga y me empezó a hacer cru. Yo nunca tengo hambre, yo no tengo sueño. Duermo cuando tal, más o menos, y como cuando cuadra. Solo que esté muy bajo de algo y note que necesito igual comer o algo salado a veces, o algo de azúcar o tal, pero no llegase ni siquiera hambre. Es muy raro que yo sienta hambre. Pues todos los días un ruido, mi aparato digestivo no hace ruido nunca. Cru. Yo, joder, y hay un dolor, pequeño hinchazón en la zona de hígado también, y en el estómago dolor, hígado y tal. Pues así todos los puñeteros días. Ah, entonces te levantas y comes porque tienes de... No, cuando cuadra que me levanto, levanto, y cuando como, no voy a ir a comer porque esté eso diciéndome ahí, cru. Y ya lo he dicho, hay una separación bastante fuerte, en mi caso, entre cuerpo y mente. Escucho el cuerpo decir, como curiosidad, yo, y en tema de dolores y así me va, no te va a hacer nada. Pues lo más curioso es que mi perfil de dolores se ha ido. No sé, vamos a ver, no es que se haya ido. Hay un apantallamiento del perfil de dolor. Tenía desde hace año y algo el tema de la espalda, con dolor constante en la espalda, que debe haber algún tipo de... Yo supongo que habrá alguna lesión igual en uno de los discos de entre dos de las vértebras. Pero la otra, como dijo, eso será una molestia, un esfuerzo que habrás hecho. Yo, si fuera un esfuerzo, ya lo notaría, no hubiera quedado así tieso y... venga, usted otra vez. Y no volví, se siguió con el dolor, hay chasquidos en la zona de ahí, está súper bastante acotado, en la zona lumbar derecha. Me duele solo, estoy acostumbrado al dolor. Que esté acostumbrado al dolor no quiere decir que dejes de sentir el dolor, sino que convives con el dolor. Entonces ya iré cuando me vuelva a quedar otra vez, así que mierda que no me puedo mover. Como me apetece hablar con ella, no solo por esto, sino por todo el trato que mi médica cabecera lleva teniendo conmigo desde hace muchos años. Pues la parte más... el dolor en algunos momentos ha desaparecido, en otros momentos es puntual, va y viene, y podríamos decir que un 90% de esa parte, de ese dolor, ha desaparecido. O sea, en teoría el rollo estos son inhibidores del sistema de recaptación de la serotonina. Eso quiere decir que mis niveles de serotonina se aumentan porque se va quedando ahí, no recaptada, supongo que es algo así. Igual que sé que la serotonina es algo que se produce en el cerebro, y aún así es independiente. Hay el cerebro y hay el resto del cuerpo. Se capta mayormente, creo, algo así, en la zona del aparato digestivo. Pero a su vez también todas las células, creo que la serotonina hace algo en la capa externa de la célula. O sea que es necesario en general para muchas cosas.
pues alegría no siento, ni ninguna cosa de esas, ni ninguno tal, pero luego en la parte física sí ha habido ese apantallamiento del dolor de espalda. No del todo, porque hay los crack, 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 que a mí en la puta vida me hacían y ahora me hacen crack, y a veces, rara vez, de vez en cuando hay chasquidos en esa zona, hay como un chasquido de chas. Y luego bien, la zona justo entre las dos vértebras, hay un, como si cogieras ahora un rotulador y dibujaras ahí, en la vértebra. Pues justo entre esas dos vértebras del lado derecho hay una zona de dolor así, muy acotada. En cambio, el dolor extensivo que había antes en toda la zona de la espalda, ese ha hecho... Me da por momentos, por momentos que sí me da. En algún momento pues me dirán, ah, pues sí, mira, aquí tienes un no sé qué. Bien, yo no tenía nada, esto era tonterías mías, de las de siempre, de todo, ¿no? Luego, aparte el otro, actualmente mi capacidad de dolor por mecánica de tejidos está en sobre los 5 o 6 kilómetros. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que cada 7 días yo he hecho una prueba de esfuerzo que comprende 10 kilómetros. Claramente no puedo hacer 10 kilómetros. Los dolores y tal luego duran unos 3 días. Ahí también ha habido un apantallamiento. Había un apantallamiento de la sensación de dolor, pero no ha habido un apantallamiento de otras sensaciones. Imaginaos cuando tienes un tejido, ¿no? Y unas cosas que te duele y otras que pierdes la sensibilidad. Cuando voy andando y empieza tal, pues es como si se inflamara, digamos, la zona. Hay un descenso de temperatura, el tejido reacciona de una forma que no debería ser normal. Baja bastante la temperatura, aumenta el dolor y la zona se pone como... como quemazón, pero apantallando los dolores, la quemazón llega a ser una... o sea, sabes que te estás haciendo daño y efectivamente te haces daño porque luego ves las microlesiones y te duele. Pero con todo ese dolor apantallado, entonces de esos 5 kilómetros me anduve a los 7 y algo, 8, 9. Llegué, como no llegué a esa zona de dolor, que la notaba, o sea, te notas mal, notas otros síntomas de... pues cosas que notas en los tejidos y en la zona del cuerpo y los ves muy apantallados y dices, mira, puedo seguir, pero te estás haciendo daño realmente, pues ya te haces daño en normal. O sea, no es solo un problema de sensación. En algún caso me han dicho, bueno, igual tienes alguna lesión en el sistema nervioso y tal y cual y entonces sientes lo que no. No, a ver, mi sistema nervioso funciona bien, pero en esas circunstancias. Funciona bien porque hay un tejido que está mal. Si bien es verdad que yo podría tener unos niveles bajos de serotonina, que es lo que deberían de haberme hecho antes de darme las pastillas, hacemos un análisis de sangre con un recuento de serotonina y un recuento de esto de testosterona, porque creo que son las dos, son bastante antagónicas, influye una en la otra. Y ya se lo dije a mi médica hace 4 o 5 años, no estaría mal hacer un recuento de testosterona mío, de las pocas cosas que alguna vez le he pedido. Y me dirá, ¿por qué? Porque desde que los problemas abajo con el tumor, que luego resulta que parece ser que es un quiste y tal, en los últimos 2 o 3 años mis niveles de testosterona yo sé que se han elevado, o deberían de estar elevados, porque bueno, me ha empezado a salir un montón de pelo, donde yo antes no tenía pelo, incluso nada que hago me hincha el pecho, tengo algo de pecho y tal, estoy más... Si yo hiciera un poco de ejercicio significativo estaría puertote. Nada, ni caso. Pues no estaría mal haberme hecho eso antes de darme este tratamiento y después de darme el tratamiento un tiempo después. Por curiosidad, ¿no? Pues a ver si por lo menos el nivel en sangre mío de serotonina es normal o es bajo. La cadena de absorción y de uso de la serotonina tiene muchos receptores, mucha historia. O sea, que puedes tener niveles buenos y aún así tener algún déficit en algunas cosas. También es verdad que no me da la luz, influye, la alimentación mía es mala porque el dinero que hay en casa es lo que hay. Y esas cosas influyen el ejercicio, falta ejercicio, aunque mi nivel de serotonina sean bajos. En general, mi cuerpo, mi metabolismo siempre ha sido bastante lento, se adapta muy bien. Por eso resisto muy bien la temperatura baja. Mi temperatura corporal, por ejemplo, suele ser 34,5, 35 lo máximo. Estoy en una situación de hipotemperatura, como se diga. Y bueno, ya está. Pues ya veis lo que ha pasado. Aparte toda esa de que me voy a sentir bien, ni me voy a sentir, ni me va a dar, ni va a haber nada que me haga sentir bien, podrán irme como si me emborracho, vas perdiendo el control del cuerpo, tal y cual, pues está un poco más chisposo, pero voy a hacer la tontería, ya que estoy borracho. Y nada, hasta fundirte.
Pero ha habido esa situación curiosa. Se apantalla ahí la sensación de dolor. A ver, me queda un mes. A ver cómo. Bueno, ha habido algo de malestar en el aparato digestivo y tal, pero poco, no llegó a. Sigue su curso normal, es dolor. O sea, me despierto. Hay dolores todo el día ahí en la zona de tal, en la zona del hígado. Cambia un poco un dolor por otro dolor. Pero bueno, ese era casi constante y este es. Depende. Y nada más, hasta el próximo video, chavales. La vida es una lección. Tú decides. Rest in pieces.